When buying gifts for others, you know your choices impact lives in ways big and small, now and forever. When you choose to buy and give handcrafted items, they not only look great, they feel great because they're high quality and not mass-made. Celebrate the ones you love with a gift from Etsy, one-of-a-kind and meaningful gifts made by incredibly talented sellers. Etsy is giving first-time shoppers $10 off an Etsy purchase of $35 with code ETSYGIFT10. That's $10 off an Etsy purchase of $35 with code ETSYGIFT10. Offer ends December 31st, 2021. See terms at etsy.com/terms. This season, give more than a gift. Esta es una producción de Grupo Fórmula. Le seguimos mañana con este tema. Gracias, gracias Miriam. Saludamos a Héctor Hernández, investigador del Centro Regional de Investigaciones de la UNAM, con quien durante más de un año hemos revisado las cifras de personas muertas por COVID, pero Héctor trabaja también el tema y la estadística de personas asesinadas, personas víctimas de homicidio doloso, y en las cifras que se dieron a conocer hace media hora ahí en Palacio Nacional, Héctor, buenos días, pues oficialmente el gobierno reconoce que en lo que va del sexenio se superaron ya las 100,000 muertes por ejecución, por homicidio doloso. Héctor, buenos días. ¿Cómo estás, Ciro? Muy buenos días. Con el gusto de saludarte a ti, a Manuel y a Miriam. Sí, Héctor, las cifras se acaban de dar a conocer esta mañana allí en Palacio Nacional. 28,000 cifras oficiales del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 28,101 personas asesinadas entre enero y octubre de este año. Efectivamente, Ciro, pues seguimos con un ritmo pues muy elevado de homicidios. Fíjate que en el último mes particularmente, y de acuerdo a lo que se puede inferir de la información, porque se presenta pues de una manera muy agregada a veces en estas conferencias mañaneras, en el último mes en particular pues tendríamos un total de homicidios dolosos de 2,735. Que pues sí es una cifra que más o menos se mantiene en el ritmo de crecimiento de los meses. Mira, a lo largo del año hemos tenido un promedio de homicidios mensual de 2,818. Sí. En este último mes tenemos 2,735 homicidios, y bueno, pues realmente no se aleja mucho. Hay una pequeña diferencia del 3% apenas respecto del promedio mensual de homicidios que tenemos en este último mes, ¿no? Y sí, bueno, pues por desgracia este ha sido la tendencia y se mantiene, yo diría que con pequeñas, muy pequeñas diferencias a lo largo de los meses. Llama la atención, Ciro, también pues el reconocimiento que hace el gobierno federal del incremento de cierto tipo de delitos, digo, más allá de hablar solamente del homicidio. Se reconoce un incremento en delitos del fuero común pues importante si se compara, como lo hace la Autoridad de Seguridad Pública esta mañana, de enero a octubre del 20 con respecto del 21 con respecto al 20. Entonces sí se observa un incremento también del robo a transeúnte del 8%, del robo a transporte individual del 11%, del robo al transporte público un incremento del 29%, de la extorsión un incremento del 10% y de la violación un incremento del 28%, ¿no? Entonces, mira, sí, a reserva de tener un análisis más preciso de esta información y de cómo van las tendencias, destaca que pues el homicidio con leves variaciones se mantiene en los niveles que hemos tenido en los últimos meses y en los últimos años, y ciertos delitos pues se han incrementado de manera también significativa, ¿no? Veíamos la cifra, y creo que tiene que ser la cifra central del análisis, creo, Héctor. Son 1,094 días lo que lleva este gobierno, y el promedio, 1,094 al 31 de octubre, el promedio diario de homicidios dolosos, 92.3. Efectivamente. Es una cifra que es más o menos la que tú decías en octubre, 2,735, si dividimos entre 31 días. La cifra se va a estar moviendo entre 92, 93, 94 personas asesinadas todos los días en México desde el primero de diciembre del 2018. Las cosas no mejoraron, Héctor. No mejoraron. Y mira, en este año, Ciro, hemos tenido promedios diarios de homicidios, por ejemplo,
ejemplo, el mes de febrero con 101 homicidios y el mes de junio con 100 homicidios, el mes de abril con 98 homicidios, estamos ciertamente rondando entre los 90 y los 100 homicidios todos los días, ¿no? Y no se mueve esa cifra. No se mueve con variación. Mira, cuando se hacen comparaciones mensuales, pues sí, hay puede variar de 2-3%, pero en realidad se mantiene una constante, ¿no? Si uno hace el análisis a más mediano y largo plazo. Bueno, pues muchas gracias, Héctor. Gracias a ti, Ciro. Un saludo para todos. Gracias. Hasta luego. Adiós. ¿Qué más decir de este tema? Pues quizás, Ciro, sobre el tema de los números, decías al inicio del programa, 213 personas asesinadas solo el fin de semana. Esto solo el fin de semana, Zacatecas dejó 13. Veíamos el viernes que daba este récord histórico diario de 20. ¿Qué decía el gobernador David Monreal el fin de semana? Bueno, pues es que también nos vienen a tirar los gobernadores de los estados adyacentes, los muertos aquí, para hablar del asunto de inseguridad. Y el gobierno federal, pues bueno, va a ir a presentar el plan apoyo a Zacatecas, que suponemos pasa por seguridad, el miércoles por la tarde. Entonces, esto es con calma. Todo eso es con calma. Nada lleva prisa. Al miércoles por la tarde vamos a Zacatecas. Ya están en el segundo semestre, en la segunda mitad del gobierno. Pues sí. Ya están en la segunda mitad del gobierno. Pero pues, federal. Aquí con calmita, Ciro. Vamos el miércoles por la tarde. Supongo que ahí van a presentar, suponemos, algo que tiene que ver con, pues, con seguridad, específicamente en ese estado. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.